Bueno, como lo ha mencionado Oscar, nos estamos trasladando hacia la zona arqueológica de Pisa, justamente ubicado en la provincia de Calca, a 30 kilómetros del Cusco, y que es declarado como parque arqueológico con resolución directoral nacional 429 y tiene una extensión de 9.063 hectáreas. Está constituido por andenes, acueductos, caminos asociados a murallas y portadas, cementerio y puentes. Está distribuido en sectores, ¿no? Como los andenes de Achapata, los torreones Pucaras, compuesto por una veintena, siendo de dos tipos. Asimismo, el barrio de Intihuatana, conformado por tres niveles, el barrio de Tianayuc, cuyo nombre se traduce que tiene asiento, ya que en el patio interior se encuentra una especie de sofá para dos personas, el barrio de Callacasa, el barrio de Pisac y el barrio de Canchis Racay. Entonces estamos observando algunas vistas de lo que corresponde prácticamente el ingreso a Pisac con la andenería. Hay que recordar que cuando uno compra el boleto, ¿no? El boleto turístico tiene acceso más o menos a 12 sitios que permiten visitar todo lo que vendría a ser el Valle Sagrado del Cusco, ojos no contando Machu Picchu. Entonces, un costo de 70 soles vendría a ser el boleto para visitar los diferentes sitios arqueológicos que nos ofrece el Valle de Urubamba, ¿no? Y que los cuales hay que aprovechar en su momento, ya que comprende diferentes circuitos. Y uno de estos comprende justamente poder visitar Pisa como ustedes lo están observando. Muy bien, es Miguel Ángel Silva Esquín quien nos lleva a conocer Pisac, ¿no? Y lo impresionante de esto es que aquí pues no había ingenieros, no había arquitectos, ¿no? En esa época, pero han hecho unas cosas pero maravillosas, ¿no? Estos andenes, por ejemplo, tienen que ver mucho con las heladas para proteger los cultivos. La siembra del agua, cómo se almacena, ¿no? Y El lo agua. curioso de esto es que justamente hasta ahora se mantienen, ¿no? O Mira, sea, se utilizan en la 500 actualidad. años, Sí, imagínate. más. 500 años y esta obra todavía está operativa, imagínese. Es increíble en realidad. Entonces, Cusco es más que Machu Picchu, ¿no? Así que esa es una campaña que estamos impulsando aquí con Miguel Ángel Silva, quien nos está mostrando, además de Machu Picchu, ¿no? Nos está mostrando también pues otros destinos. Ya hemos recorrido varios puntos. Hoy le tocó el turno a Pisac, ¿no? Entonces, atención con si está usted haciendo planes, un destino turístico que usted tiene que visitar es Sí, las imágenes que estamos viendo es prácticamente la ciudad ya, la moderna, ¿no? De Pisa, donde nos muestra prácticamente el trabajo de platería, ¿no? Que ofrece artesanos, la artesanía. artesanía, ¿no? Y claro, o sea, lo que veíamos también, ¿no? Que tiene que ver con los chakras, tiene que ver pues con la Sí, energía, las ¿no? energías, sí. Ahí está, mira, ve el ónix, el ópalo, el espondilus, protección, atrae, dice la energía, magia, equilibrio. Y que forma parte del circuito, ¿no? No Claro. solamente visitas la parte arqueológica, sino también la parte artesanal. Muy bien. Listo, Miguel. Gracias. Gracias por la Sí, visita. hasta el próximo programa.